Nada tiene que ver la pequeña dimensión de la tierra que gobierna, de apenas 500 habitantes, con la enorme y polémica popularidad que lo rodea desde hace años. Más allá de la derecha nos lo encontramos a él, el popular Senén Pousa está al mando del ayuntamiento más pequeño de Ourense desde los primeros años de la democracia, algo que le gusta recordar. Eu son alcalde do ano 74, tienes no vindo nun acera. Mira, cando eu entrei que daquela non había nada, non había nada, non había un duro. Sabedes canto presupuesto tiña este ayuntamiento cando entrei? 375.000 pesetas. 4 décadas en las que no le ha hecho falta ocultar a sus vecinos sus verdaderas ideas. A Beade se llega por la calle Caudillo. Si su móvil suena, escuchamos el Cara al Sol o el himno de la Falange Española. Si tiene que hacerse un retrato en el despacho, la figura de Franco aparecerá por detrás. Y es precisamente al dictador al que su pueblo homenajeó durante décadas celebrando una misa cada 20 de noviembre. No molesto a nadie. E vos vais a decir más. Tengo amigos de todas las tendencias políticas y me llevo bien con él, pero con todos que tengan otra idea distinta a mía. Dice llevarse bien con vecinos y oposición, pero los enfrentamientos siempre han estado presentes en su carrera. Ya en 2009 tuvo que pagar una multa de 120 euros por llamar baboso al socialista Miguel Ángel Carreiro, mientras que en 2004 un enfado con el cura le obligaba a suspender la misa por Franco. Pousa ha sido criticado por todos, por los de fuera, pero también por los de su propio partido, que ahora deberá decidir si se presenta o no a las próximas elecciones, algo que él tiene claro. Yo dicen que me voy a presentar otra vez a las municipales. No te dicen si a por el Partido Popular, pero estoy seguro que voy a ser por el Partido Popular. Por si acaso, para intentar seguir el camino en la línea sucesoria, Pousa ya ha colocado a su nieta dentro de la institución.